y claro que seguimos con más de este programa Pachanga Latina, porque en el día de hoy nos acompaña un muchacho con mucho talento, un joven que lo hemos visto en su carrera crecer y no solamente va a cantar buena bachata, yo creo que él va a dar para mucho de todo. Con nosotros en el día de hoy está una vez más nuestro querido Johandy Díaz. Johandy, bienvenido a Pachanga Latina. Gracias, gracias, Sammy, por tenerme de vuelta aquí. Ya como dicen, me sé el camino aquí. Ya llegas ya solito. Ya llego solito, sin GPS. Pero cada vez que visitas nuestra casa de Pachanga Latina es porque tienes buenas nuevas. Y sé que Johandy ha estado trabajando mucho. Háblanos un poquito de lo que estás haciendo en estos momentos con tu música. Bueno, primeramente, ahora estamos trabajando con lo que es una compañía disquera nueva, EQS Management, lo que me ha dado un poquito más de motivación ya que estoy viendo cosas nuevas. Y por ellos es que musicalmente y personalmente estoy creciendo un poquito más, ya que me han enseñado cosas que nunca he visto antes en lo que es la música y el negocio, que es muy importante también. Y ya sabiendo las dos partes en vez de una, me ha hecho crecer un poquito más. Y en el poco tiempo tenemos canciones que han llegado al 29 en España, que es algo que nunca antes había logrado. Hice el cover de Perfect, de Ed Sheeran, y la semana pasada estaba 29 en lo most viral de Spotify, que hay que tener de 80,000 streams para arriba para estar ahí. Y fue muy rápido, fue en menos de un mes. ¿Estás preparado para llegar a la cima, Johandy? Bueno, depende. ¿A qué le llamas la cima? La cima le llamaría ser lo más famoso o que mi música le guste a todas las personas o a muchas personas. ¿Estás listo para quitarle el puesto a Romeo Santos? Bueno, es que Romeo es Romeo, Prince Royce es Prince Royce, Johandy es Johandy. Yo no voy para coger el puesto de nadie. Vamos a tumbarlo, no seas tan humilde. No. Tú me dijiste que sí. Yo no te dije que no. Johandy, ya sabemos que ahora que estás participando con esta nueva disquera, estás grabando, supe por ahí, en varios idiomas, no solamente en español, lo cual es excelente porque la bachata ha trascendido el género bachata a muchos países internacionalmente. Háblanos de ese tema en portugués. Bueno, el tema se llama Fase Falta. Y la verdad ¿qué es? ¿Me hace falta? No, vas a hacer falta. Vas a hacer falta. Sí. Okay. Entonces, ese tema fue demasiado difícil. Primeramente, yo no hablo portugués. Entonces, cuando lo estábamos grabando, era cada 10 segundos parando y grabando. Pero la aceptación de la música ya en español, lo que es en Brasil, en Portugal, ya está creciendo. Entonces, se escucha bachata en Brasil. Claro, y yo siempre me he caracterizado por querer ser diferente. Yo cuando voy a un show, yo nunca solamente hago bachata, como ya sabes. Claro. Yo hago bachata, hago un poquito de balada, reggaetón, merengue. Entonces, ¿por qué no hacer una bachata diferente? Siendo la primera bachata grabada en portugués completamente. También sé que tienes un tema en inglés y español. So, estás también grabando en los dos idiomas. ¿Se te hace un poco difícil grabar en tantos idiomas diferentes y mantener la misma calidad de bachata? Bueno, no es difícil, o sea, no le cambia lo que es el color a mi música, porque ya cuando lo expreso en una canción, las letras al final del día tú las puedes escuchar, pero la melodía y lo que estás a sentir, lo que estás proyectando, es lo que en verdad vale. Y si eso no cambia, puedo cantar hasta en chino, y si el mensaje llega... Vamos para mandarín. Mandarín no. Vamos a hacerlo en otra. Sigue Johandy en su línea romántica. Casi siempre las canciones hablan de amor o hablan de ruptura o de despecho, pero siempre se caracteriza por hablar de parejas. ¿Sigues en esa misma línea? Bueno, ahora mismo el mercado está un poquito diferente. Ahora el trap, el reggaetón, está un poquito no vulgar, pero ya exótico. No hay filtro. Exótico. Sí. Entonces estoy trabajando una canción que se llama No, que será el próximo sencillo que lo escribí yo. Y esa canción, lo que es esa canción y El Malo Soy Yo, van a enseñar a un Johandy un poquito más
en buen dominicano, más ratrero. Más ratrero. El Johandy oculto. ¿Sale la fiera dentro de Johandy esta vez o es ese el real Johandy? No, porque acuérdate que uno crea su propio personaje. Y Johandy, yo tengo muchas facetas. O sea, yo tengo un Johandy tranquilo, un Johandy. Pero al final del día es siempre un Johandy. Sino que, quién sabe, el alter ego viene de diferentes colores. De diferentes cosas, diferentes puntos de tu personalidad. ¿Cuáles son las canciones que están en promoción en estos momentos? Bueno, ahora mismo tenemos, como dijiste, Fase Falta, que es la canción en portugués. Tenemos a Perfect y... el video de Perfect es actually uno de mis mejores amigos, Jefferson. Él le propuso matrimonio a su novia y me gustó que él me diera la oportunidad de usar su video, algo tan personal. Pero fue que él le gustó mucho la canción, entonces me dijo, sí, yo te doy todo el permiso para que la uses. Y ya vamos rumbo, creo que en Facebook teníamos casi 300,000 views de esa canción con el video. So, seguimos trabajando y como ya el equipo de Pachanga, como es Francis, como Emilio, como eres tú, Sammy, conocen que la música yo siempre la voy a hacer de la misma forma, que es con mucho deseo y amor, porque en realidad yo no hago la música con el deseo como de tumbar a nadie. ¿No haces la música con el deseo de esperar una estatuilla? No. No hay estatuilla sería año. Buena. Sería buena una que otra estatuilla. Una, dos o alguna. Bueno, Johandy, ahora te dejo con las cámaras y los televidentes de Pachanga Latina para que los inviten a que busquen tu música, les des tus redes sociales y contactos para que puedan escuchar, ¿cómo es que se llama la portugués? Fase Falta. Fase Falta. Yo como que me la voy a aprender, como que me sonó romanticona así. Así que las cámaras son tuyas, Johandy. Bueno, primeramente mis redes sociales serían Johandy, J-O-H-A-N-D-Y. Mi mamá salieron con ese nombre, me disculpan. En Instagram sería MHM and then Handy, H-A-N-D-Y. Pero si me buscan como Johandy, encontrarán Perfect, encontrarán canciones de antes, como Si Algún Día Volviera a Amar, encontrarán Fast. Y en el futuro encontrarán a No y a No. ¿Tú sigues siendo el malo? No, yo siempre voy a ser Johandy. Y Johandy, ahora vamos a cantar un poco para que todas nuestras gentes que nos siguen a través de la Pachanga Latina puedan ver tu trabajo y puedan apreciar su música. Así que usted no se despegue de ahí porque ahora seguimos con más de Johandy Díaz. Encontré el amor dentro de ti. Nunca pensé que estuviera tan cerca de mí. Fuiste tú la mujer que en todos mis sueños dibujé. Cambiaste la forma que el corazón te quería ver. Just kids when we fell in love. Not knowing what it was. I wanna give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're older than mine. So in love.
Estás perfecta tonight. Yo, Chavi. What it do, man? Perfecta hoy, perfecta ayer.